El nuevo amigo inseparable de Victoria Federica, las redes lo critican y crea tensiones familiares. La socialité tendrá que dar algunas explicaciones luego de este mini escándalo. Hay quienes no pueden pasar siquiera la idea de que Victoria Federica se haya convertido en influencer, pues no se sabe exactamente qué influencia ejerce sobre quién. Mientras algunas revistas especializadas en moda ensalzan su elegancia, saber estar y gusto fresco y juvenil, desde espacios como el Nacional de Cataluña, su oferta como influenciadora carece de sentido cuando el 90% de la población no puede siquiera soñar con costearse los paseos, comidas y prendas que se gasta Marichalar, sin ningún origen propio que lo justifique. Ahora mismo, Victoria Federica se encuentra en París por motivo de la Semana de la Moda junto a su padre, Jaime Marichalar, quien es asesor de la firma Loewe. Allí se ha codeado con la crema innata del Jet Set Internacional, y mientras que la cantante Rihanna intenta ubicar quién es la chica española con la que posó recién en una foto que dio la vuelta a toda España, medios como el antes consultado intentan entender qué hace Victoria Federica allá. Medios como El Mundo calificaron la imagen de la cantante de Barbados y la socialité como extraña, pero particularmente llama la atención que diarios como La Razón coincidan un tanto con el criterio de El Nacional al señalar el alarde de Vic, presumiendo de ropa y complementos carísimos, y ya nos hemos enterado para más inri, que esto comienza a enfadar a la infanta Elena, hastiada de tanto exhibicionismo por parte de su hija. Hay un tema que empieza a revolotear alrededor de Victoria Federica, y es que ese pavoneo continuo da urticaria. Más allá de aquello, otro tema que incomoda es la adquisición de prendas de lujo con precios astronómicos, aptos para muy pocos y que podemos ver lucir a Victoria Federica, de quien ya se ha asegurado que la expansión de su armario ha sido no menos que vertiginosa. A esto sumémosle el acceso VIP al increíble vestidor de la duquesa de Lugo que el rotativo catalán destaca en detalle, gracias a una publicación de la revista Semana. Su madre tiene en su vestidor varios diseños, en distintos colores y materiales, del mítico 2.55 de Chanel y su hija, además de modelos de la Maison francesa, ha ampliado su colección con otras firmas exclusivas. ¿Un nuevo compañero para Victoria Federica? Servido. Ahora la estudiante de Administración de Empresas tiene un VIP shock, de la casa Chanel en color naranja y valorado en 2.500 euros. Ante ello las redes se fueron por los aires, y comienzan las oleadas de críticas en su contra. ¿A cuánto podría ascender las comisiones que cobra por aparecer en fiestas como para permitirse los lujos? Haga lo que haga la Benjamina del Marichalar y la Borbón parece no poder explicar, así habrá cuatro cuentas más de Instagram.